Por medio de mi voz quiero ser muy famoso y así comprarle una camioneta del año a mi papá. De Tijuana para el mundo, ¡Walu! En el escenario de la Academia Kids Lala. Te lo encargo mucho, maestra, porque canta precioso, pero nada más empieza a mover. No bailas nada. 7, 8, 1, 2. Porque esto es lo que vas a bailar en el concierto. ¿Cómo? ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿Qué crees? ¡Que es una broma! Vamos a hacerle una broma a tus compañeros y les vamos a decir que esto es lo que van a bailar en el opening. ¡Lupillo! Les voy a enseñar una coreo. ¿Sí? Uno, dos, tres. Uno, dos, pues, ¿qué creen? ¡Ali! ¡Juan Ali! ¡Que era una broma! ¿Estás listo para cantar? Sí. ¿Vas a bailar un poquito? Sí. ¿Poquito? Ajá. Órale, va a posición, Lupillo. Que nos canta un tema que originalmente lo grabó Bronco, pero después lo hizo famoso en pop Cristian Castro. Esto es Nunca Voy a Olvidarte. Me da gusto que te hayan cambiado el género, pero ¿sabes qué? Sigue sin bailar. Las notas que alcanzaste, muy buenas, pero quiero ver baile. Alicia. Walu, yo creo que tienes que trabajar mucho con la respiración. Yo creo que es mejor hacer un poco de ejercicio, pero ejercicios respiratorios te van a ayudar mucho. Okay. ¿Todo estuvo bien? Okay. Nada más esa cosita de ahí cuando bajaste... Y la brincada, las desafinadas son muy mínimas y tus notas altas son muy bonitas. Ok, gracias. Ánimo. Muy bien, Luis. Walu Llamas. La presentación estuvo bien, la verdad, pero como dice ella, te faltó un poquito la respiración. Se notaba cuando tuvieras que agarrar tu aire otra vez. Eso, o sea, es poquito que los maestros se pueden enseñar cómo aprender, cómo no respirar. Okay, ya que estamos contigo, Luis Coronel, ¿cuál es tu veredicto para el antes conocido Lupillo, ahora Walu? Me cuesta respirar a la respuesta a lo que te voy a dar. Pero, Walu, nomás quiero que le eches muchas ganas. No te estoy diciendo que aquí se acaba nomás. Échale muchas ganas. Apréndelo en el respiratorio con los maestros que te van a enseñar para que la semana que venga lo hagas muy bien. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Un rojo. Un rojo para Lupillo. Alicia, ¿qué le das? Necesita 2 verdes para estar automáticamente en el próximo concierto. Walu, yo sé que vas a mejorar. Porque esto que te estamos diciendo
Yo sé que lo estás comprendiendo, sí lo entiendes, ¿verdad? Pero yo te voy a dar un color del cual no quiero que te confíes. Quiero que trabajes mucho más, ¿ok? Y aprende mucho más de tus maestros. Te voy a dar un... ¡Verde! ¡Le da Alicia! Un verde, un rojo, Lola Cortés. Esto es un jalón de orejas. Rojo. Dos botones rojos para Walu, por lo tanto está a la espera de la decisión final. ¿Sabes? Pero sabes que cantas muy bonito. Cantas muy bonito, solamente es una llamada de atención, como las que te dan en la escuela. En la escuela no siempre te sacas puro 10, ¿cierto? Sí. Hay veces que no te sacan las mejores calificaciones, ¿estás de acuerdo? No pasa nada. Sabemos que en el siguiente examen vas a sacar una mejor calificación, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Ok, ¿te vas con mami para que te abrace? Sí. Confía, amor. Todo bien, ya verás. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Acuérdate, respira, acuérdate. No pasa nada, ¿sale? No pasa nada.